nombre de Cristo, Rey del Universo, Rey de nuestros corazones, les doy la bienvenida. En nombre de nuestra Madre Santísima, la Reina. Donde está el Rey, está la Reina. Y donde está la Reina, está el Rey, ¿verdad? Cristo y María. Hoy, en este día, vísperas, mañana, domingo, día de Cristo Rey del Universo, Cristo Rey de las Naciones, pues a Él la gloria y alabanza. Nos unimos a ustedes, hermanos de esta hermandad de Huajuapan, paisanos de aquí de Tejalitlán, conocidos, amigos de los de Tejalitlán que vienen a unirse a esta alabanza, a esta adoración a Cristo Rey, la titular de esta comunidad. Hoy vamos a celebrar la Santa Misa y ponemos en el altar nuestra vida, nuestros esfuerzos, trabajos, penas, enfermedades, dolencias, angustias, nerviosismos, nuestras esperanzas, todo lo ponemos en el altar de Cristo. Ahí donde se celebra el santo sacrificio de la misa, ahí ponemos todo lo que traemos, nuestras alegrías, ¿verdad? Nuestros buenos proyectos, ¿verdad? Y al principio, pues, sabemos que ahí ponemos nuestros pecados, ¿no? Pedimos perdón, porque el pecado no nos deja ser felices, el pecado no nos deja presentarnos ante la presencia de Dios, es lo primero que tenemos que poner ahí, para que se borre, se destruya. Viva mi Cristo, que viva mi Rey, que pero quiera triunfante su Rey, que pero triunfante su Rey, viva Cristo. Nuestras penas y alegrías, el trabajo.
Pecado del mundo, ten
Felicidades por tu operativo que ha hecho posible que la humanidad lo haya hecho realmente. Pero siempre es la tú sabes cómo lo han hecho. Es simplemente esto requiere el sacrificio de generosidad, de entendimiento. El profesor de Cristo Rey, el profesor María Reina, la madre, sea siempre nuestra fuerza, nuestra alegría. Siempre se consagra en Cristo, se consagra en María cada mañana, al menos con una oración muy pequeñita, todo por ti, corazón de Cristo. Todo por ti, corazón de Cristo. Corazón de Cristo de María. Thank you.
Allá de casa.